un momento de duda, pero en cambio esa acción que nace además de un centro de Patrick Ebert, pues acaba de... ¡Ojo a ese balón dentro del área! ¡Madre mía! El pase, están reclamando penalti, ha pitado penalti el árbitro del partido. Sí, ha tardado en pitarlo, ¿eh? Ha pitado penalti el árbitro del partido. ¡Excelente el pase desde la izquierda! ¡Excelente el pase desde la izquierda de Babadi Abará! Le ha enseñado la roja. Sí, le ha enseñado, lo ha tenido que ver roja. Muy claro el árbitro asistente, porque daba la sensación de que el árbitro dudaba o al menos estaba esperando la confirmación por parte del asistente. Y en el, en el inmediato momento en el que decide que ha sido penalti, se lleva la mano al bolsillo. Aquí lo vamos a ver, cómo intuye que ese derribo de Verdic en carrera pues es suficiente como para señalar penalti y sobre todo como para señalar tarjeta roja directa. Bueno, pues lo acaba de hacer el colegiado del partido, Hernández Hernández, y esto deja el encuentro, bueno, no cuesta abajo del todo porque queda mucho, pero es evidente que ya no solo por el penalti que va a intentar transformar en gol Ivancic, sino porque se queda con 10 el Valladolid. Estamos en el último minuto de la primera mitad, la Liga BBVA en Gol Televisión, donde si no, ahí va el austriaco para poner el 2-1 en el marcador. Llevamos dos goles, se va a la calle Verdic, se queda con 10 el Valladolid. Ahí va Ivancic, el tiro. ¡Ha parado Mariño! ¡Ha parado Mariño! Adivinó hacia dónde iba la pelota. ¡Qué buena parada de Mariño! Porque...